se mueve ahora pegadito acá a la raya, mete centro, rebate, ¡gol! ¿Quién más por arriba? ¡Es letal Nico Ibáñez! ¡Le meten un gran centro y no perdona para su gol 6 del torneo, alcanzando el liderato! Centro, pase largo, no es saber qué sucede, sabe que ahí está Ibáñez, sabe cuál es la capacidad goleadora, la capacidad entendiendo, ten el balón para cambiar el ritmo. ¡Uy! El remate con la cabeza que va por arriba, por Fox, su cabezazo. Vean cómo se abre ahí el boquete y mete el remate, se pierde una gran oportunidad, gran... Batallín, el centro, rebate. Otra oportunidad abierta ahora para Berterame solo. El Santos Laguna, pero también cabecea muy solo, ¿no? Aquí veo que sí llega, le faltó medir mejor ese cabezazo, girar también más el cuello para buscar, en este caso... Para la zona en donde ahora se mueve Omar Campos, que mete el servicio, el corte de Chávez lo dejó ahí, en el medio, por la media luna, dando la vuelta Ronaldo en el disparo. Ronaldo Prieto, ya esto no sucedía y vemos otra vez, pum, el tiro abajo, ¿verdad? Y con muchos balones regalados por el San Luis, o sea, parecería que los defensores tienen prohibido al rechazar una pelota. Tiro, silbatazo del árbitro, viene el centro, peligrosísimo, el balón botaba como que... La vamos a ver otra vez, Gorriarán, pelota que bota y ven por dónde pasó. No sé, en la duda si le hizo confianza también Werner, pero qué cerca, Roberto. Sí, sí. No. Equipo de la comarca, Otero. Otero llega y sigue y toca. Y luego Ibargüen trata de hacer la chiquita. Viene con el disparo, Axel Werner atrás, pero ya le puso un detallito allá adelante. Riesgos, dominador de los cambios de ritmo, hace valer ahí su habilidad. Y sí, ya le da de inmediato nada más el primer balón que...